El Día de Ceuta se está celebrando desde hace 5 años y progresivamente hemos ido avanzando. Nosotros creemos que este día para la ciudad de Ceuta es un día muy importante. Aquí pues hay que reivindicar, como ya lo dijimos en la conferencia, una igualdad con el resto de la autonomía española, ya que no la tenemos. Y desde aquí hay que reivindicarlo. Y por eso es la lucha de cada día intentar hacerlo más grande y con más fuerza este día aquí en Cataluña. Per nosaltres és un motiu d'alegria, entre altres coses, perquè aquí, amb un acte com aquest, s'apleguen els ciutadans i les ciutadanes que un dia van venir de Ceuta a la ciutat de Barcelona, que estan aquí com a catalans i que, per tant, no retreu ni molt menys el fet que ells recordin, doncs, no solament el seu lloc, diguem-ne, de naixement, sinó les seves famílies a través, diguem-ne, d'un acte tan entranyable com aquest. I és evident que té una especial, diguem-ne, significació de respecte pel conjunt de les cultures, dels pobles i països que amb la llarga història de la ciutat de Ceuta han tingut la responsabilitat de governar en alguns moments doncs, aquesta que avui és ciutat autònoma. Avui en concret a la Casa de Ceuta ens han proposat fer dos actes al mateix dia. Doncs, el primer acte és un acte artístic, que és una exposició fotogràfica de diferents vistes de Ceuta. Amb un leitmotiv, vull dir, amb un motiu molt concret i molt especial, que és el sol tan especial, diguem-ne, que té Ceuta. La seva configuració geogràfica fa que a Ceuta hi hagi doncs, unes sortides de sol i unes tancades de dia que fa que tingui un color especial. Però també ens han demanat doncs, fer un acte institucional acadèmic amb el qual doncs, un conferenciant ens ha parlat d'una part de la història de Ceuta, ha parlat de la manera en la qual s'ha aconseguit l'autonomia i per què el dia 2 de setembre és el dia de Ceuta, és el dia amb el qual se celebra el dia de Ceuta. La casa fue fundada en 1966 por el doctor Navarro. La casa es una casa que apolítica total y sin ánimo de lucro, donde nos reunimos todos los residentes en Cataluña, más que en Barcelona y provincia, que llevamos tiempo aquí, y es un sitio de acogida para todos los que caballa y ceutíes que suelen pasar por Barcelona y quieren visitarnos. Entre las actividades, una de las más antiguas es tenemos un equipo de fútbol sala, tenemos un cuadro de baile, se llama Aires Caballa, un grupo de chirigotas que, como bien sabéis, cambia de nombre todos los años y de repertorio. Tenemos un cuadro de baile de teatro que se llama Vila. Tenemos talleres de manualidades, tenemos talleres de pintura, hacemos exposiciones de temas de socio y exposiciones que traemos de Ceuta para aquí, para Cataluña. Sí, es muy numerosa. Nosotros somos aproximadamente unos 250 socios, que son familias más o menos, ¿no? Y luego tenemos muchos más. Barcelona y lo que es el ámbito de todo lo que es el cinturón de Barcelona. El primer premio de narrativa lo va a entregar la señora Cati Carrera. Nosotros pues tenemos, bueno, entre las festividades que celebramos, celebramos todas las festividades que se celebran en Ceuta más las de Cataluña. Por ejemplo, se ha celebrado lo que es el Día de Ceuta, que estamos celebrándolo, y la próxima actividad fuerte que tenemos es el Día de Ceuta en Barcelona, que es el 19 de noviembre. Ese es el día grande, digamos, de la casa de Ceuta, aquí en Barcelona. Gracias.